Tengan todos muy buenas noches. Es un gusto para mí volver nuevamente ser su docente ahora para el curso de Excel Intermedio que iniciamos este día. Agradezco la participación que van a tener cada uno de ustedes desde ya. Espero que los 14 participantes que están inscritos para este nivel puedan cada día conectarse, recordarles nuevamente que nosotros debemos de cumplir un horario que corresponde en este caso de 7 a 8 de la noche. Iniciamos nuestra sesión número 1. Quiero compartirles, como siempre, lo que serían las normas de convivencia que nosotros debemos de tener dentro de lo que es nuestra sesión síncrona de cada día. Levantar la mano virtual cuando desee realizar alguna pregunta o también usted puede activar su micrófono en cualquier momento. Guardar silencio a la hora de la clase formativa, en este caso, la sesión desde su ingreso está siendo grabada. Entonces, pedirles que tengan el cuidado que si su micrófono se activa, poder estar pendiente porque recordarles que todo queda grabado. Desde el momento que ustedes ingresan a la sesión de Zoom, automáticamente ya se está realizando la grabación. Dirigirse en este caso con respeto y algo muy importante es tener activa su cámara. Es importante, ya que nos encontramos desde la virtualidad y unas de las normas en la parte de la virtual es que los convivios se hagan siempre con cámara, en este caso activa. Si usted llegara a tener algún inconveniente, no hay problema, usted me lo dice acá por el chat y para esta sesión, pues usted no va a tener problemas en no tener en este caso activado porque ya pidió permiso previamente. Nuestras fechas del curso, iniciamos, siempre nuestras clases van a ser de lunes a viernes, pero en esta semana específicamente iniciamos este día martes, que sería 26 de septiembre, y vamos a estar finalizando lo que sería el 19 de octubre. Quiere decir que vamos a estar finalizando el día jueves 19 de octubre. Nuestras jornadas siempre son de 1 hora, en este caso siempre de 7 a 8 de la noche, completando en horas que serían 20 horas. Recordarles también que se encuentra ya activo el curso dentro del aula virtual. Ya a ustedes les va a aparecer dos cursos, el de Excel básico y ahora lo que corresponde a Excel intermedio. También comentarles que ya tenemos el nuevo grupo de WhatsApp para que todos se puedan integrar al grupo. Si alguien no lo tiene, con gusto me puede decir en este momento y con gusto yo les coloco el enlace dentro del chat para que todos podamos estar dentro de él. Ya ustedes conocen la dinámica de cómo trabajo y una de las formas en las cuales yo voy a saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos viendo cada día es con la representación de los libros de ejercicios que les voy a colocar y así ustedes en este caso pues me lo puedan enviar. Siempre voy a tratar de poder calificar, de hacer una revisión y cualquier sugerencia, pues yo estoy acá para poderlos apoyar. Como objetivo general, en este caso, de lo que es el curso, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones de Excel. Para este módulo ya integramos ya no solo la parte operativa, en este caso de operadores, sino que también vamos a trabajar con muchas funciones desde la parte básica hasta una parte de intermedio que ustedes deben de conocer y que va a ser una base para que ustedes ya cuando pasen al avanzado puedan crear ya anidaciones,
o en este caso ya funcione con más lógica para poder obtener con datos masivos que no solamente podemos tener en una hoja de cálculo, sino que podemos tener hasta en 3, 4 hojas de cálculo y así poder obtener el resultado que nosotros queremos. Como una pequeña introducción, dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para las áreas de administración, finanzas, producción, etc. Ese módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudará a entender mejor las diferentes opciones. Todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel, como funciones lógicas, validaciones y en este caso protecciones del libro, que son como temas bastante principales que nosotros vamos a ver en lo que corresponde este módulo. Hago una pausa en este momento en lo que es mi presentación. Quiero pasar a compartirles lo que es nuestra aula virtual para poder nuevamente guiarlos en la forma de cómo ustedes van a ir trabajando y avanzando cada día dentro de lo que es el aula que nos da inglés corporativo. Les debe de salir ya el curso que corresponde a Excel Intermedio. Recordarles que acá nosotros tenemos dos opciones. Si nosotros entramos desde la palabra Excel Intermedio, ella nos va a llevar a la última opción que usted le dio clic cuando en este caso cerró. Pero si usted ha dado, por ejemplo, a otra sección y quiere poder visualizar en dónde o hasta dónde ha llegado, entonces usted también tiene la opción de continuar con el curso. Acá lo que va a hacer es llevarlo exactamente a la opción donde usted finalizó la lectura, o puede suceder que sea un video, o en este caso haya ingresado otra sección dentro de lo que es el aula. Cuando damos un clic acá, nos van a ir apareciendo cada una de las secciones que corresponde. Siempre vamos a trabajar con 4 secciones, donde sección 2 y sección 4 va a tener sección 2 un examen de intermedio y sección 4 va a tener su examen final que debe en este caso completar. Recordarles también que para cada una de las secciones se encuentran los temas de referencia con los que vamos a trabajar. Para Excel Intermedio cambia un poco, ya que por cada tema visto va a tener que realizar un cuestionario corto. En este caso van a ser 5 cuestionarios que ustedes van a poder visualizar dentro de lo que sería el aula virtual. Comentarles también que dentro de la participación que ustedes van a tener ya en este entorno que les estoy mostrando, siempre va a ser el tema del día, el video que se va a estar colocando el día siguiente a las 9 de la mañana por parte de Inglés Corporativo, el foro de pregunta que corresponde a cada día y en este caso el cuestionario corto en el cual ustedes deben de ir trabajando y posteriormente ustedes van realizando ya lo que es su progreso. Eso sería cómo poder identificar cada uno de los ítems que se encuentran acá. Además de eso, en la parte superior, recordarles que tenemos la opción de progreso, tenemos el material de apoyo donde se encuentra siempre el video donde el docente o la docente muestra un ejercicio que corresponde al tema. Además de eso, pueden realizar la descarga de lo que es el libro con el que se está trabajando, también llamado plantilla, para que ustedes puedan ir trabajando con, según en este caso, viendo el video y trabajando con la plantilla que puedan descargar. Además de eso, tenemos el material de apoyo que corresponde ya al manual completo de todo el curso, el cual también ustedes pueden descargar.
Recordarles que por ser su instructora, yo puedo ir viendo el avance que ustedes van teniendo, ya sea por cada semana o por cada día. Todas las opciones que ustedes realizan dentro del aula está siendo, en este caso, monitoreada. Eso quiere decir que puede suceder que usted de la lectura 1 haya pasado a la lectura número 3 y no leyó la número 2, se puede visualizar en su historial las acciones que usted hace dentro del aula. Es importante que vaya completando cada semana el registro de las actividades porque eso le va a ayudar a usted primero a que pueda ir en base a los temas vistos y dos, que no se vaya acumulando, porque al final, si usted quiere realizar todas las acciones, no va a completar al final el 80% que debe de tener como mínimo. Eso sería siempre la forma de cómo vamos a trabajar dentro del aula virtual. Ahora se incorpora tema visto, laboratorio corto, en este caso que debe realizar. Y además de eso, como siempre lo que es nuestro foro de discusión, este día ya tienen la pregunta asignada para este tema, el cual dice, ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Esa sería la pregunta que tienen para este día. Igualmente espero las 14 participaciones de ustedes, en este caso del grupo completo. Acá ya vamos visualizando ya una forma técnica en la cual ustedes van contestando sobre las preguntas que se van creando en cada uno de lo que serían los días. Además de todas estas referencias que les he dado sobre la forma de cómo trabajar el aula virtual, también recordarles que ustedes deben de ingresar a lo que son cada una de las sesiones y completar los 60 minutos, ya que Zoom nos da una estadística. Además de la asistencia que que de mi parte paso cada día, Zoom nos da una estadística del tiempo que ustedes han estado dentro de lo que es la sesión síncrona. Entonces, vamos a respetar siempre que nuestro horario es de 7 a 8 y completar en este caso los 60 minutos. Sé que en cualquier momento podemos llegar a tener una dificultad. Ustedes saben que también hasta de mi parte puedo tener alguna dificultad hasta para ingresar, pero tratemos siempre la manera de poder estar a tiempo en cada uno de ellos, ya que cada uno de los temas que vamos a ir viendo cada vez se va a ir complicando un poco más. Tenemos que trabajar muchos ejercicios de diferentes formas para que ustedes puedan ir aprendiendo y aplicándolos ya a lo que sería su vida laboral. Muy bien, paso nuevamente a compartirles lo que es mi presentación. En este momento voy a pasar lista. Considero que ya casi se encuentra la mayoría. Gracias, Neri. Igualmente para mí es un gusto tenerlos a todos. No, en ese momento, José, voy a pasar lista. Muy bien. Solo permítanme que se me movió acá. Déjame verlo. Ahí está. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias. José Lino Larios. Gracias. Josué Roberto Martínez. Gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, buenas noches, Leslie. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Muy bien. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, ingeniero. Gracias.
Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy bien. Faltan tres. ¿Se recuerdan que nuestro grupo casi era de 29 participantes? Ha quedado para este nuevo módulo 14, pero igualmente, pues qué bueno tenerlos acá y que podamos dar como continuidad del trabajo que venimos realizando desde lo que sería el módulo de Excel básico. También desde ya ofrecerles que se encuentra Excel avanzado. Recordarles que es importante que ustedes puedan tener tres diplomas que los acredita a que ustedes pueden y conocen en este caso Excel. Muy bien, miren, continúo acá. Siempre presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver la parte de la teoría del contenido que corresponde a este día. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios, ya que vamos a estar viendo cuatro funciones diferentes en Excel. Y recordarles al final que tenemos lo que es nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Quiero decirles que a veces nosotros nos basamos en ver, por ejemplo, un video tutorial, ver cómo trabajan, por ejemplo, una función y de esa manera nosotros realizarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay una función que aunque nosotros la busquemos en Excel, por ejemplo, las funciones anidadas, no se encuentran frecuentemente en un video, sino que todo se hace contextual? Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos conocer una función y ya que vamos a estar esta semana hablando de funciones básicas y lógicas dentro de Excel? Lo importante en una función no es ver un video y poderla realizar, sino que lo importante es poder conocer su sintaxis. Si usted aprende desde ya a poder trabajar la sintaxis de una función y conocer qué es lo que hace, usted va a poder utilizar cualquier función sin la necesidad de estar yendo a ver un video, sino que usted automáticamente, al reconocer la sintaxis que tienen todas las funciones de Excel, usted se puede llegar a volver experto para poderlo trabajar. Esta palabra ustedes la van a estar escuchando siempre en cada función que vayamos trabajando, porque es importante que yo pueda explicarles y que pueda en este caso empaparlos de las formas en las cuales nosotros debemos de utilizar una función dentro de Excel. No es solamente reconocer y que nos salga el resultado, sino que también entender la lógica del por qué nos da ese resultado dentro de lo que sería esa celda. Ahora tenemos dos prioridades dentro de Excel o de una hoja de cálculo. Reconocer la función que vamos a trabajar y además de eso estar pendiente de la sintaxis que se va a mostrar siempre en la barra de fórmula para poder identificar si tengo algún error, si no le coloqué punto y coma y por error le coloqué coma. A veces nosotros estamos viendo videos en YouTube y porque en la sintaxis decía que deberíamos de utilizar coma, de esa forma lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra computadora ella tiene para que nosotros nuestras separaciones lo hagamos con punto y coma. Entonces, es importante también dentro de la sintaxis poder identificar cuál sería la separación que vamos a tener dentro de lo que sería esa función. Ahora bien, miren, vamos a iniciar con la primera función, que sería la función max. Dice que la función max en Excel es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores que pueden ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Para eso, nosotros, o para poder utilizar esta función, lo que hace es devolver el valor máximo de un conjunto de valores. Para ellos, nosotros debemos de utilizar la función max y en su sintaxis
dice que nosotros vamos a completarlo de tres formas, o en este caso hasta cuatro formas diferentes de poderlo utilizar. ¿Por qué me aparece en la sintaxis número uno, coma, número dos y en este caso tres puntos? Porque esa función tiene diferentes formas de poderlo utilizar, ya que puedo dentro de los paréntesis colocar los argumentos o los valores numéricos para que al darle enter automáticamente aparezca el resultado donde me va a devolver el valor máximo. Dos, poder seleccionar un rango de celdas y que automáticamente cuando yo dé enter igualmente me va a devolver el valor máximo. Tres, poder seleccionar la columna completa para que en el momento que yo vaya colocando valores dentro de esa columna y que si posteriormente ese valor que yo vaya colocando llega a ser mayor, automáticamente en la celda donde he colocado la función me haga el cambio. Y cuatro, en donde yo puedo seleccionar no un rango, sino que pueda seleccionar uno, dos o tres rangos. Y en ese momento, igual él me va a dar un resultado donde va a devolver el número máximo. Dice acá que la sintaxis de la función max tiene los siguientes argumentos. Número uno, número dos, que va a, se va a decir que sería el equivalente a valor numérico, selección de rango, selección de columna. Igualmente puede ser selección de fila o en este caso celdas no adyacentes. ¿Por qué celdas no adyacentes? Porque así como puedo seleccionar la primera columna de información y pónganse a imaginar que tengo cinco rangos o cinco columnas de información, puedo seleccionar la primera y la última. Y ya con eso debo de presionar en este caso la tecla control para poder realizar en este caso la acción. Pero acá mire. Dice que los números pueden ser opcionales. Igualmente dice que puedo destacar de 1 a 255 números de los que deseo encontrar, en este caso, el valor máximo. Esto en valor numérico, el cual yo pueda ir colocando, toda función tiene un determinado stop en el cual yo puedo colocar, pero esto va a basarse cuando dentro de esa celda yo coloque, en este caso, valores numéricos. Hasta este momento, yo nunca he conocido a un usuario que utilice Excel colocando más de cinco valores, si es la forma en cómo quiero utilizarlo, para obtener en este caso que me devuelva el valor máximo. Pero eso se va a determinar en el momento o la acción que usted considere que es más fácil poder utilizar lo que sería esa función. Además de eso, miren. Vamos a ver la función min. Dice que la función min nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores omitiendo los valores lógicos y el texto. Como argumento de la función, podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar y, podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos o podemos seleccionar en este caso el rango. Al comparar la función max con min, podríamos decir que también podemos identificar las mismas opciones para poder trabajar. La única diferencia va a ser es que la función max me va a devolver un valor máximo y la función min me va a devolver, en este caso, el valor mínimo que él encuentre, ya sea en los valores colocados, en el rango de celda seleccionada, en el rango de columna, en el rango de fila o en el rango de celdas no adyacentes que yo quiera en este caso realizar dentro de lo que serían las funciones. Voy a quedarme en este momento en la parte de la teoría con estas dos funciones para poder iniciar los ejercicios y que ustedes empiecen a conocer la forma de poder utilizar esta función ya trabajando en lo que es el libro de Excel. Paso en este momento a compartirles mi libro de Excel. He colocado acá las diferentes opciones que acabo de explicarles en la parte de la teoría para que lo coloquemos o lo hagamos ya acá con lo que es nuestra hoja de cálculo. Trabajar en una misma celda.
pueda suceder que usted no tenga identificado los valores, ya sea en diferentes celdas o en un rango de celdas, y usted desee que la función max trabaje dentro de una celda. ¿Qué vamos a hacer para poder realizar esa acción? Yo voy a igualar, voy a utilizar en este caso la función max y quiero que identifiquen algo. Dentro de Excel tenemos dos formas para poder mandar a llamar las funciones. Una de ellas es que yo me vaya a lo que sería nuestra pestaña de fórmulas y dentro de ellas nosotros tenemos el grupo de biblioteca de funciones, en el cual si yo conozco a qué grupo pertenece, yo automáticamente puedo identificar lo que serían las funciones. Pero si yo reconozco la función que quiero, yo puedo igualar y automáticamente poderla identificar. Esto mismo que aparece acá en la biblioteca de funciones es la misma acción que aparece cuando yo estoy buscando, en este caso, la función. ¿Qué va a suceder? Desde el momento que coloco ya sea una letra o dos letras, Excel lo que hace es colocarme un cuadro emergente donde aparecen todas o donde identifica todas aquellas funciones que tienen, en este caso, estas dos primeras letras que yo he colocado. Entonces, acá se hace más fácil poderlo trabajar de esta manera. Yo voy a dar doble clic sobre ella. Y automáticamente, en este caso, yo puedo trabajar ya con lo que sería la función max. Si ustedes reconocen acá y es lo que yo quiero poderlos empapar a que ustedes aprendan a trabajar de esta manera. Siempre las funciones de Excel me van a identificar en la parte de abajo la sintaxis con la que yo voy a trabajar. En este momento, por ser funciones básicas con las que vamos a trabajar, yo quiero que siempre identifique el número 1, pero ese número 1 hace referencia a las cuatro formas que yo les acabo de mencionar. Dentro de Excel, los corchetes identifican también lo que sería selecciones de rango. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando en Excel básico, la parte de tablas de Excel, cuando colocábamos, por ejemplo, en un ejercicio una función, no sé si ustedes recuerdan que aparecieron corchetes dentro de los rangos seleccionados. ¿Por qué? Porque internamente Excel lo que hace es que identifica, aunque el paréntesis se abre y aunque yo seleccione el rango y aparece como el número, en este caso de fila, la identificación de la columna, él está diciéndome en esta sintaxis que yo puedo colocar número o puedo realizar la selección en este caso de rango. Yo me voy a ir con la primera opción. ¿Por qué? Porque voy a colocar, por ejemplo, un valor numérico para poder crear la separación. Quiero que identifiquen que en mi caso yo lo voy a hacer con punto y coma. Entonces, coloco, por ejemplo, otro valor, voy a colocar otro valor, voy a colocar otro valor, coloco en este caso otro valor, voy a quedarme con ellos, yo voy a cerrar mi paréntesis. Ustedes pueden visualizar que en este momento se ha eliminado ya la sintaxis porque al cerrar el paréntesis Excel me está diciendo que ya completé lo que sería la función. Los paréntesis es de suma importancia desde ya que usted aprenda siempre a cerrarlo. Cuando nosotros trabajamos con funciones básicas, ya sea max, min, contar, contará, en este caso la función contar punto sí. Todas estas funciones que en Excel se llaman básicas, se puede identificar la acción que yo no cierro el paréntesis, como lo voy a dejar en este momento para que ustedes puedan visualizar. Y entonces acá al darle Enter y al volver nuevamente a subir a la celda, quiero que identifiquen que Excel me cerró al final el paréntesis. Eso lo hace cuando son funciones básicas. Pero cuando ya hablamos de funciones de intermedio de Excel,
que ya ustedes las van a poder identificar como en la tercera o cuarta semana del módulo, van a tener que entender y comprender que los paréntesis se deben de cerrar. Por ejemplo, el día miércoles, perdón, el día viernes que vamos a estar trabajando con funciones anidadas, los paréntesis debemos de estar abriendo, cerrando o cerrando al final. Entonces, esa es como una identificación que nosotros debemos de realizar esa acción dentro de lo que sería Excel. Entonces, acá, miren, pueden ustedes observar que automáticamente se ha completado la función donde me ha identificado el mayor máximo. ¿Y cuál es ese valor? En este caso es el número 500. Dentro de los valores que he colocado en este momento, Excel me identificó que el valor máximo es 500. ¿Queda claro este primer ejercicio que acabamos de trabajar o tienen alguna consulta? Queda claro, ingeniero. Muy bien, para los demás. Está claro, ingeniero. Gracias. Muy bien, permítanme. Muy bien, miren, tenemos acá, vamos a ver, gracias Margarita, gracias, muy amables. Muy bien, miren, tenemos acá la función max con rango. Vean ahora la diferencia. Voy a utilizar la función max y lo único que debo de hacer es seleccionar el rango, cerrar mi paréntesis y darle enter. Y acá automáticamente la función ha reconocido dentro del rango de selección que tengo acá la identificación del valor máximo que se encuentra dentro de él. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo coloco otro valor mayor que 120 que se encuentra en ese rango? Al tenerlo seleccionado, recordarles que aunque acá no se visualice lo que serían las referencias dentro de las celdas, Excel sí identifica que es una selección de rango que nosotros tenemos. Y es por eso que cualquier cambio que yo realice dentro de estos valores, Excel va a tomar en cuenta. Si, por ejemplo, yo acá coloco 4, no va a realizar ningún cambio. Pero si yo coloco un valor mayor al que se encuentra dentro de ese rango, automáticamente dentro de la celda donde tengo la función se va a poder identificar. Quiero que también ustedes puedan visualizar que la barra de fórmula es de suma importancia que ustedes siempre estén observándola, porque en ella van a identificar la función que se está realizando dentro de la celda. Segundo, el rango que nosotros tenemos. Puede suceder que usted esté colocando acá un valor y si ustedes ven, en ningún momento va a realizar ningún cambio, pero aprendan desde ya esta acción. Si ustedes siguen colocando más valores, pero se están dando cuenta en este momento que acaba de aparecer un recuadro, que en mi caso yo lo veo, un recuadro color verde, en la parte superior de la celda. ¿Y qué pasa con ese recuadro? Es una advertencia. Porque si ustedes ven acá, en esta ventana emergente me dice la fórmula omite celdas adyacentes, actualiza fórmulas para incluir celdas, porque él ya identificó que abajo del último valor que tengo, yo tengo otro valor que he colocado. Entonces, Excel hace mucho las comparaciones de rangos de los valores que se encuentran o que yo en este caso vaya colocando valores abajo del rango que tengo ya seleccionado. Puedo decirle que pueda omitir o modificarlo en este caso en la barra de fórmula. Entonces, quiero que ustedes puedan visualizar que acá automáticamente Excel me hace, en este caso, como activación de la función en mi barra de fórmula para que yo le diga, sí, Excel, mira, incluí, por ejemplo, esta otra celda donde he colocado un valor. Y quiero que puedan observar que automáticamente va a suceder y ya no me va a aparecer ese error.
porque Excel siempre, siempre va a identificar, ya sea que nosotros coloquemos, si estamos trabajando en una sola columna, valores hacia abajo o valores en este caso que coloquemos en la parte superior. Tengo una tercera forma de poderlo trabajar, siempre utilizando la función max. Yo puedo colocar lo que sería rangos no completos dentro de lo que tengo acá, las selecciones. Y automáticamente, realizando la comparación de todas estas celdas que tienen valores, él siempre va a identificar. Así como puedo seleccionar solamente un rango específico, dos rangos específicos dentro de este rango que tengo acá, igualmente puedo seleccionarlo todo. Acá usted puede seleccionar 5, 10 filas, 4, 6 columnas. Siempre y cuando ese rango de selección que usted desee para poder identificar ese valor máximo que necesita, usted puede trabajarlo de diferente forma. Voy a dejarlo de esta manera y acá voy a realizarlo trabajando en este caso la selección de todo el rango para que ustedes puedan identificar. ¿Cuál podría ser la diferencia de trabajarlo de esta manera? Si, por ejemplo, yo cambiara acá al valor 900, quiero que se den cuenta que para esta selección de rango completo sí realizó el cambio. Acá no, siempre va a permanecer el valor mayor que sería 600, ya que yo no seleccioné columna D. Entonces, todas estas acciones, aunque se vean mínimas, ustedes deben de tomarlas en cuenta a la hora de utilizar cualquier función dentro de lo que sería Excel. Tenemos otra forma de poderlo trabajar y esta sería la cuarta forma. Muchas veces, cuando estamos utilizando la función, no quiero o no quiero realizar esta acción como al final, cuando ya lo hayan hecho. Yo puedo trabajar la función exactamente con los valores que se encuentran hasta el momento, pero quiero que al final, cuando terminen de digitar o de colocar la información, aparezca el resultado correcto. De las formas como lo hemos venido trabajando, ya vieron ustedes que puedo seleccionar el rango, que puedo colocar la información dentro de la función, puedo cometer el error de seguir colocando y ya vieron el error que tira, entonces yo no quiero que suceda eso. Cuando nosotros vamos a trabajar la función antes de utilizar o de colocar la información que queremos, podemos realizar solamente esto, miren. Lo único que hago es darle un clic al nombre de la columna, que en este caso es la referencia de una letra, que sería G. Quiero que vean que automáticamente me aparece G2.G. Quiere decir que esto es columna. Igualmente puedo trabajar en fila y va a realizar en este caso lo que sería la acción. ¿Qué va a suceder en este momento? Que al cerrar mi paréntesis y al darle Enter, mire, me voy a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y en la fila ya va a aparecer. Sigo en este caso, yo hasta momento, no lo voy a hacer de esa manera para hacerlo más rápido. Quiero que puedan identificar que el último valor que tengo acá es el número 3000 que se encuentra en la fila 1119. ¿Qué pasa si ahora voy a copiar automáticamente el formato acá y ahora coloco 4000? ¿Qué va a suceder? Ya no me va a tirar primero el error, sino que va a identificar ahora el valor máximo que he colocado. Independientemente lo haga al último, esté en el primero, esté en el tercero, en donde yo coloque en este caso la información y donde Excel reconozca el valor máximo, ahí lo va a encontrar. Ahora bien, miren, todo esto que acabo de trabajar en este momento, también lo podemos trabajar con la función min. Yo puedo igualar, puedo colocar la función min, que
que va a realizar en este momento. Voy a colocar en este caso valores, por tiempo lo voy a dejar de esa manera. Voy a cerrar mi paréntesis y ella, ¿qué va a hacer? Me va a colocar el valor mínimo que encuentre entre ellos. Igualmente acá, miren, voy a colocar la función min. Quiero que se den cuenta que sigo teniendo la misma sintaxis, ya sea colocando el valor numérico, ya sea la selección de rango como lo voy a hacer en este momento, y automáticamente yo estoy visualizando dentro de la celda el valor mínimo de todos los valores que tenga acá. Yo puedo colocar un valor máximo y siempre va a hacer referencia al valor mínimo. Si yo coloco un valor mínimo, entonces ahí sí va a realizar el cambio dentro de la celda. Igualmente, yo puedo colocar acá lo que sería la función min, seleccionar ya no solamente el rango de una columna, sino que de varias columnas, y siempre estoy obteniendo el valor mínimo. Y si hago referencia también con la función en el cual al igualar, colocar y hacer referencia a la columna, igualmente quiero que puedan ustedes visualizar que él va a identificar dentro de todos estos valores que yo tengo acá el valor mínimo. Aunque yo tenga hasta la fila 1119, dentro de estos valores yo coloqué acá, miren, el valor cero, aquí está. No le coloqué rojo para poder identificar más rápido. Entonces, siempre, siempre me va a identificar en su momento el valor mínimo que se encuentre, ya sea en rango de celda, la colocación de valores o en este caso en rango que correspondan a columnas. ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor. Hola, ¿ha quedado claro? Gracias, Gonzalo. Gracias, Neri, muy amable. Muy bien, miren, tenemos en la parte de la teoría la función contar. Dice que la función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Dice que podemos utilizar la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o matriz de número. Quiero mencionarles que dentro de esta función, en las versiones de 2010 para acá, nosotros tuvimos un cambio de la 97-2003 para las versiones 2010. Se aumentó una función llamada contará. ¿Cuál es la diferencia de la función contar y contará? Dice que la función contar nos devuelve cuántos números hay en un rango y la función contará nos devuelve cuántos valores hay en un rango, no diferencia entre números y caracteres, o en este caso, letra. Quiere decir que la función contar solamente va a contarme todas aquellas celdas que contengan valores numéricos y la función contará no, ella puede realizar la acción en donde va a contar aquellas celdas que tengan valores numéricos, aquellas celdas que contengan texto, aquellas celdas que contengan en su rango valor numérico y texto, y aquellas celdas que contengan un carácter, ya sea en este caso un asterisco, un menos, un más, un punto. Todo aquella celda que contenga un número, un carácter o una letra, la función contará va a poder realizarme el conteo de ellas. En cambio, la función contar solamente aquellos rangos que contengan valores numéricos. Y tenemos también lo que sería, miren, la función promedio. Dice que es una función estadística. Se usa para analizar el rango de datos y encontrar el valor promedio, donde la lista de argumentos es una lista con no más de 255 valores numéricos introducidos manualmente, así como les acabo de explicar hace un momento, o incluidos en las celdas a las que usted hace referencia. La fórmula promedio la realizamos siempre colocando en ese caso el rango, ya sea vertical o ya sea en este caso horizontal. Muy bien,
Esas serían las dos funciones que vamos a ver en este momento. Voy a pasar a los ejercicios. Gracias, Edwin. Gracias, Margarita. Gracias a todos por contestar. Muy bien, miren, tenemos acá la función contar. Les he colocado dos formas para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que les acabo de decir de la teoría. Y tenemos en ese caso la función contará. ¿Qué pasa acá? Si yo igualo y coloco la función, en este caso contar, quiero que vean que acá la sintaxis con la que vamos a trabajar sería siempre. Yo puedo contar lo que serían los valores para que él haga el conteo dentro de la celda o puedo trabajar con la selección. Quiero comentarles que esta función, de la forma en que más se utiliza es en selecciones de rango, porque pueda suceder que nosotros no hayamos colocado, por ejemplo, en la columna A, el número que hace referencia al texto o el valor que estoy colocando dentro de la celda. Recordarles que a veces la fila 1, fila 2 y fila 3 se utilizan para colocar encabezados o colocar en este caso el nombre que corresponde a la hoja. Entonces no lleva un orden. Y si nosotros no lo hemos colocado y queremos saber cuántos datos hemos digitado, por ejemplo, esta función se utiliza de esta manera. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a realizar la selección de rango. Voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter, quiere decir que yo tengo 20 filas con información. ¿Qué pasa cuando yo dentro de las celdas no solamente tengo valores numéricos, sino que tengo texto? Va a suceder esto, miren. Voy a utilizar nuevamente la función contar. Voy a seleccionar el rango y quiero que ustedes se den cuenta que siempre yo tengo desde la fila número 3 hasta la fila número 21, que corresponde a 20 valores. Pero acá sucede algo. Lo que les acabo de explicar, la función contar solamente cuenta celdas que contengan valores numéricos. Si voy restando 20 menos 1, que se encuentra acá texto, tendríamos 19, tendríamos 18 y tendríamos 17, con los tres nombres que tenemos colocados acá. Es por eso que él solamente me ha contado 17 celdas que contienen valores numéricos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la función contará? Al utilizar la función, en este caso, contará, lo que va a suceder es que cuando yo realice la selección, permítanme un momento, voy a hacer un poco más grande para que pueda utilizar. Cuando yo utilice la función contará y haga nuevamente la selección de celdas que contienen valores numéricos y texto, al cerrar mi paréntesis, quiero que puedan observar que me va a contar siempre 20 filas que contienen información. Independientemente que yo tenga un valor numérico o que tenga texto, la función contará siempre va a realizar el conteo de cada una de esas celdas. Voy a utilizar acá igualmente la función contará en el rango que tenga solamente valores numéricos y quiero que se den cuenta que me está contando. ¿Qué sucede si yo selecciono estas tres celdas? Voy a pegar acá y por tiempo voy a realizar la selección. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo nuevamente la función contará y nuevamente hago la selección de este rango? Siempre él va a realizar el conteo, ya sea que solamente tenga valores numéricos, que solamente tenga texto o que tenga, en este caso, lo que serían caracteres o que yo tenga mezclado dentro del rango de celdas valores numéricos y en este caso texto. Eso es lo que hace la función contar y en su nueva versión la función en este caso contar, donde puedo realizar, si solamente son valores numéricos, entonces hago la selección. Si yo tengo mezcla de texto con valores numéricos, debo de utilizar la función contar. Y si tengo, por ejemplo, valores numéricos con texto,
o solo texto, entonces utiliza la función contar. Acá, miren, muchos usuarios utilizan la función contar cuando solamente quieren contar celdas con valores numéricos y dejar todas aquellas que contengan, tal vez no texto, sino que ahí puede haber un asterisco, puede haber, por ejemplo, un punto y coma. A veces relativamente los usuarios trabajan de esa manera. Y de esa forma, igualmente poder saber cuántos valores numéricos hay dentro de esa parte. De esa manera, sí, podría ser útil poder utilizar la función en este caso contar. ¿Queda claro cómo poder utilizar la función contar y contará? ¿O tienen alguna pregunta? Queda claro, ingeniero. Gracias, Neri. Para los demás, Está claro, ingeniero, solamente una inquietud. dígame. Vaya, se puede decir entonces que según el ejemplo que estábamos viendo, la función contar cuenta exactamente cuántos valores tenemos según la celda, ¿verdad? Así es. Pero si nos vamos a contar, pues prácticamente cuenta los mismos valores, solamente que incluye lo que es texto, no solamente números. Así es. Ok. Así exactamente. Vale. Las dos funciones lo que hacen es contar. La diferencia es que uno solamente cuenta valores numéricos, el otro podemos tener valores numéricos y textos en su rango, o solo texto, o solo valor numérico, y aún así vamos a obtener el resultado de la selección completa, en este caso de C. Entonces, hoy en día, la función que más se utiliza es la función contar. Creo que solamente en versiones anteriores y si ustedes buscan videos en YouTube, los videos de contar creo que son, no sé, de hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué? Porque hoy en día la función que más se utiliza en este caso es la función contar, ya que ella puedo trabajar de las dos maneras y no tengo que estar pensando que me puede llegar a aparecer, por ejemplo, cero. Voy a hacer acá el ejercicio con la función, en este caso, contar. Y quiero que observen que al realizarlo de esta manera, voy a tener resultados de cero. Él no ha obtenido un resultado correcto, ya que todas las celdas contienen texto. Y es por eso que me va a dar el resultado de cero. Muy bien, vamos a pasar acá nuevamente a otro ejercicio, la función promedio. La función promedio, yo creo que es como la segunda función que más se utiliza en Excel. La primera para mí es suma. ¿Y por qué? Porque ella lo que hace es promediarnos. Nosotros tenemos dos formas de poder identificar un promedio. Podría ser que cada una de las notas tenga un porcentaje ya que debe de cumplir y puede suceder que no tenga el porcentaje y yo quiero que Excel lo haga. Para eso lo único que voy a hacer es igualar, colocar en este caso la función promedio y quiero que se den cuenta que si ustedes ven en su sintaxis, me sigue apareciendo la misma acción. Número uno, donde puedo colocar los valores y él me los va a promediar. Número dos, donde puedo seleccionar el rango, ya sea en vertical o horizontal, ya sea que yo seleccione, por ejemplo, en este caso, solamente dos valores del rango que tengo y aún así yo voy a obtener el resultado que quiero. En ese momento, yo tengo el ejercicio que corresponden a notas de diferentes estudiantes. Es por eso que yo voy a trabajar de la forma vertical, en donde voy a realizar la selección de las celdas que contiene la nota del primer estudiante. Al realizar la selección, voy a cerrar mi paréntesis y automáticamente yo tengo la nota promedio de 5.8 de Camila Varía. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo cambio acá la nota a 10, automáticamente quiero que ustedes puedan observar que el promedio va a ir cambiando. Y lo mejor de todo eso, o en este caso ya de estas funciones que vamos a empezar a utilizar, es que yo puedo desplazarme hacia abajo. Y automáticamente yo quiero que ustedes puedan observar que tengo cada uno de los promedios que corresponde a la información de los estudiantes. Acá no vamos a volverlo ni absolutas, ya van a ver en su momento cómo vamos a empezar nuevamente a trabajar con las absolutas y mixtas de las referencias que vimos en Excel básico, pero acá no.
Acá yo necesito que esas referencias se vayan desplazando hacia abajo y pueda obtener el resultado que quiera. Este tipo de funciones las podemos utilizar de diferente forma. Por ejemplo, miren, voy a igualar acá y me dice la nota más alta de Camila Varillas. ¿Qué va a suceder acá? Yo voy a colocar lo que sería max, porque me está pidiendo la nota más alta. Y en este caso, miren, ahora voy a utilizar a Max de diferente forma. Voy a seleccionar. ¿Qué pasa si acá Camila Varía ahora tiene 8, tiene 7 y, por ejemplo, tiene 9? Acá va a aparecer la nota mayor. Fíjense, ahora me pide la nota más baja de Camila Varías. Ah, voy a igualar. Nuevamente, ahora, ¿qué función voy a utilizar en este momento? Mínimo. Exacto, voy a utilizar la función min y quiere decir que nuevamente, miren, voy a hacer la selección y al darle enter, yo puedo obtener dentro de este resultado, recordemos que a veces podemos estar grabando con tablas muy grandes. Puede suceder que mi jefe quiere ver un empleado que cuál ha sido su sueldo menor que ha tenido en la empresa y hasta este momento cuál ha sido su sueldo mayor. Por ejemplo, tiene 25 años de estar trabajando y entonces de eso vamos a sacar un promedio y poder sacar, por ejemplo, que al final se le va a dar una compensación por el tiempo que tiene de trabajar con nosotros. Entonces acá podemos estar utilizando funciones diferentes con la información en este caso que tenemos. Por tiempo me voy a ir hasta abajo. Fíjense ahora que cambia porque me dice el promedio más alto es, yo ya tengo acá el promedio y también yo puedo utilizar una función, que en este caso voy a utilizar a Max nuevamente, sobre celdas que contienen función. Y aún así yo voy a obtener mi resultado. No deben de ser solamente valores. Si ustedes están dando cuenta acá, yo tengo función utilizada dentro de esta celda. Pero aún así, Excel, acá sería la función min. Siempre, siempre, yo voy a obtener el resultado que yo quiero. Ya sea que lo haga de valores numéricos, ya sea que lo haga con celdas que contienen función. Yo puedo obtener el resultado que yo quiero, ya sea de la nota, si ustedes ven el promedio más alto o el promedio más bajo. El tipo de palabra que usted utilice tiene que llevarlo a reconocer la función que va a utilizar. No debe de estar colocando, aquí voy a utilizar la función min, aquí voy a utilizar la función max, no. El texto que le coloquen o de la forma como le pidan que debe de utilizar en ese momento es la lógica que usted va a encontrar para poder utilizar. Yo no quiero que ustedes se vayan aprendiendo, ah, esta es la función más, la función min. En el tiempo que ustedes van a empezar a trabajar cada una de estas funciones, van a ver que van a ir reconociendo con las palabras que le digan o de la forma como se encuentra ese texto, a reconocer qué es lo que deben. No solo porque dice la palabra promedio aquí, quiere decir que yo voy a utilizar la función promedio. No, puede suceder que dentro de estos rangos encuentre un porcentaje. Ah, que aquí, por ejemplo, tenga el 30%, que acá, por ejemplo, tenga el 20%, y todos ellos al final complete un porcentaje. ¿Y qué pasa? No sé por qué ese promedio aquí voy a utilizar el promedio. Me está pidiendo un promedio. Acá está un porcentaje dado. Entonces acá debo de utilizar que esta nota debe multiplicarse por este porcentaje que se encuentra acá, por ejemplo. Y después de realizar ese porcentaje que se encuentra ahí, poder al final sacar la nota que va a obtener esa persona. O sea, hay que poder identificar cada una de las celdas, los valores que se van a ir colocando, la forma en cómo se va a escribir, qué es lo que necesitamos, no específicamente el nombre de la función, sino que si ustedes ven, miren, la nota más alta, la nota más baja, acá podría ser el número mayor o el número menor, y todas esas palabras al final va a conllevar de poder utilizar las funciones de una forma correcta. ¿Ha quedado claro o tienen una consulta? ¿Alguna consulta?
Está claro, Inge. Muy bien, miren, el día de mañana este ejercicio ya no nos quedó tiempo para poderlo trabajar. Ya el día de mañana, antes de iniciar la clase con el tema que corresponde, se los quiero un poco explicar para que ustedes vean otros métodos que podemos utilizar dentro de lo que serían las funciones. Dejo entonces de compartir, recordarles que tienen ya un foro de participación dentro del aula virtual para que puedan ya ir contestando. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todo feliz noche. Es nuevamente para mí un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Inés. Feliz noche. Buenas noches, Inge.